Hola, soy Obi-Juan y en este microtutorial vamos a soldar la electrónica a la base caliente para tenerla totalmente lista y que esto empiece a calentar. La base caliente, que ya la tengo aquí, la he sacado de la prusa, porque recordad que no la teníamos aquí en las patas, no la tenemos, la metemos directamente, pero estas tuercas que ponemos luego aquí no las ponemos todavía hasta que no terminemos la base caliente completa. Pues la base caliente, básicamente no, es una resistencia. Entonces, el circuito es una resistencia y estos dos pines de aquí es por donde vamos a alimentar esta resistencia para que empiece a calentar. Si dibujamos el circuito, pues es muy sencillo, es solo una resistencia. Vamos a hacerlo aquí. Este será el circuito, esta es la resistencia. Y ya está. Al aplicarle los 12 voltios, que esto lo vamos a alimentar con los 12 voltios, ponemos 12 voltios por un lado y ponemos la masa por el otro lado, empieza a circular la corriente y esto se calienta. Fijaros que al ser una resistencia la polaridad me da igual. Si yo los 12 voltios los pongo aquí y la masa la pongo ahí arriba, pues da igual, la corriente circulará en el sentido contrario, pero esto empezará a calentar igual. Entonces la polaridad de momento, luego la fijaremos, pero ahora de momento nos da igual. Y esos dos extremos por donde se pone la alimentación se corresponden con estos dos taladros grandes de aquí. Este sería aquí, ahora corresponde a 12 voltios y este se corresponde con la masa. ¿Cuál es el valor de esa resistencia? Que eso me va a determinar cuánta corriente chupa mi base caliente. Pues vamos a medirlo, porque es un valor que conviene tener para dimensionar bien la fuente de alimentación. Lo hacemos con un polímetro. Tomamos un polímetro. Esto no hace falta que lo hagáis vosotros, pero yo lo voy a hacer para que lo sepamos todos, ¿no? Los valores que tiene. Lo ponemos en modo de ohmios y nos tiene que salir un valor muy pequeñito. Salen 0,9. ¿Veis? 0,9 ohmios es la resistencia. Esta resistencia directamente es la que tienen las pistas del PCB. Y como cada fabricante tiene un sistema de fabricado diferente, pues las tolerancias son altas. Es decir, que vosotros os puede salir que vuestra base tenga una resistencia pues de 0,8, de 0,9, de 1 ohmio, de 1,1, de 1,2. Hay ahí una tolerancia que dependerá. Es un poco aleatoria. Bueno, pues con este valor que me ha salido aquí, resistencia de 0,9 ohmios, que es una resistencia muy pequeña, lo que va a hacer es que va a chupar mucha corriente. ¿Cuánta corriente? Pues como estamos aquí utilizando corriente continua, directamente podemos aplicar la ley de Ohm, que la tensión es igual a I por R. De aquí despejamos y nos sale que la corriente que va a chupar mi base caliente es igual a la tensión partido por la resistencia. La tensión es la que me da la fuente, que la tenemos fijado a 12 voltios, y la resistencia la acabamos de medir, que son 0,9. Por tanto, si hacemos esta división, nos sale que la corriente que va a chupar esto es de 13,3 amperios. Es mucha, ¿eh? Es mucha corriente. No va a ser la corriente final, porque luego aquí conectaremos cables, después va un MOSFET, que eso al fin y al cabo le mete decenas de ohmios a la resistencia, lo incrementan décimas de ohmios, y esto va a hacer que la corriente baje. Fijaos, vais a ver el impacto que tiene esta corriente. Si en vez de 0,9 los ohmios, si tenemos 0,8 ohmios, hacemos aquí la resta, 12 voltios entre 0,8, me salen 15 amperios. Una bajada de 0,1 ohmios hace que me aumente la corriente casi 2 amperios, hasta 15 amperios. El valor para, si lo que tenemos es un ohmio, serían 12 amperios. Entonces, fijaos que la corriente va a variar bastante en función de lo que tengáis aquí. Por eso, al conectarle cables y el MOSFET, se va a incrementar en décimas de ohmio,
y por eso la corriente no va a ser inferior a esta. Pero vamos a tomar esta como un caso, el caso peor, que es el valor el más desfavorable. Caso peor. En la base caliente, además, veis que hay espacio para otros componentes. Es para poner uno o dos LEDs y una resistencia para polarizar esos LEDs. Esto me va a permitir que el LED se encienda cuando está entrando corriente. Y esto es muy cómodo porque así sabes si tu MOSFET está funcionando y si tu electrónica está activando la base caliente o no la está activando. Entonces el circuito que hay puesto ahí simplemente es un LED que va en paralelo con nuestra base caliente. El circuito sería algo así. Sería, este es nuestro LED. Y la resistencia de polarización, que es de 1K. Esta resistencia de 1K es despreciable en comparación con estas. Estas son 0,9, estas son 1000 ohmios. Con lo cual, la corriente que va a circular por aquí, por esta rama, es totalmente despreciable a la que utilizamos por aquí. Así que para los cálculos, esta corriente es despreciable, que va a ser del orden de 12 miliamperios en comparación con los 13 amperios de aquí. Así que la podemos despreciar. Pues lo que hay ahí es, este LED se va a encender cada vez que se activen los 12 voltios. Pero fijaos, al introducir el LED ya hace que el circuito sea asimétrico. Ahora ya sí que importa la polaridad. Ahora los 12 voltios hay que introducirlos por aquí para que se encienda el LED. Sin embargo, para que se active la base me da igual. De manera que si cuando tenemos este circuito cambiamos la polaridad, la base caliente sigue funcionando. La corriente viene por aquí y la base caliente sigue funcionando. Sin embargo, el LED no se va a encender. Por ello, el diseñador del PCB lo que ha hecho es que en el PCB ha puesto dos LEDs en paralelo, pero con cada uno apuntando hacia un lado distinto, ¿no? De manera que el circuito sería así. Ha puesto en paralelo este LED aquí con este LED aquí. De forma que si tú colocas en el PCB los dos LEDs, pues siempre se va a encender uno de los dos. Si pones los 12 voltios, los pones aquí arriba, pues se va a encender este LED de aquí. Si cambias la polaridad, la corriente va por aquí y se va a encender este otro LED de aquí. Bueno, nosotros para hacerlo más sencillo y para ahorrar, dado que ya entendemos el circuito, vamos a fijar la polaridad y vamos a decir, oye, mira, yo la polaridad la voy a poner siempre así. Ya pondré una etiqueta en el PCB para que la polaridad sea siempre así. Y por tanto, solo voy a colocar un LED. Solo voy a soldar un LED. Así me ahorro espacio y tengo que hacer una soldadura menos. Aparte que estos cables, una vez que están conectados, ya no los cambias, los dejas siempre puestos. Entonces, es una tontería poner los dos LEDs. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar los componentes y soldarlos. El LED, fijaos que tiene, este tiene dos patas. Tiene una pata que es una más larga y una más corta. Pues la regla mnemotécnica es que la pata más larga va al más. Y el más, como lo tengo puesto aquí en el dibujo, va a ser el de arriba. Es decir, por aquí vamos a meterle los 12 voltios. Es una polaridad que estamos fijando nosotros. Y el LED lo podemos poner en cualquiera de estos dos, o bien en este de arriba o en este de abajo. Yo lo voy a poner aquí, en este, en el de abajo, para que haya un poquito más de espacio. A ver si así lo podéis ver mejor. Este lo pondremos aquí, luego lo soldaremos. Y la resistencia de un ohmio, que es esta. Las resistencias tienen un código de colores, un código que yo, por supuesto, nunca me he aprendido. Soy incapaz porque tengo una memoria de pez. Así que yo lo que hago es que cuando no estoy seguro de la resistencia, lo mido directamente con el polímetro. Entonces, para asegurarme que esta es una de 1K y no confundirme, siempre tengo el polímetro a mano y lo compruebo. Hombre, si habéis ido a la tienda y ya os lo han dado, pues os podéis fiar. Pero bueno, yo ni aún así, yo, para, como eso lo tengo luego que soldar, para no tener que estar luego desoldando, pues mira, yo me voy a asegurar y así nos quitamos un problema. Lo ponemos en ahí en la pestaña de ohmios y lo medimos directamente con el polímetro. Y entonces me salen que son 980 ohmios, es decir, 1K. Perfecto, pues esta es la resistencia de 1K, ya la tengo comprobada. Yo con las pruebas reconozco que soy un poco paranoico, pero es que me gusta ir pasito a pasito probándolo todo porque
Así luego, cuando me vienen los problemas, que siempre vienen, lo tienes todo mucho más controlado y lo solucionas muy fácilmente. Así que ahora ya la duda de si es de un K ya no la tengo. Y esta la pondríamos aquí. Así puesta. Para arriba. Y la soldaríamos. Con esto de la teoría de la paranoica, de la paranoia, yo los LEDs, antes de soldarlos, aparte de comprobar mil veces la polaridad, recordar, la pata más larga la voy a poner aquí arriba, siempre los pruebo. Así que vamos a hacer la prueba de este LED para, con el motor, para comprobar si luce. Imaginaos que si la habéis comprado en una tienda, hombre, casi seguro que va a lucir. Pero imaginaos que lo estáis reutilizando otro proyecto y resulta que la habíais conectado mal y os lo habéis cargado. Pues mira, yo por si acaso, para no andar desoldando, no me cuesta nada probarlo. El LED lo probamos muy rápido. Desconectamos el motor del EGI, por ejemplo, que es el más cómodo. Lo sacamos por aquí. Y conectamos directamente a dos de las bobinas, a dos de las fases. Ponemos el LED y movemos la base del EGI. Entonces, ¿veis? Se enciende. Con lo cual ya sabemos que este LED funciona y que lo podemos soldar sin ningún tipo de problemas. Lo siguiente es soldar unos cables aquí en los dos extremos de la resistencia, aquí y aquí, para llevarlos a las clemas que tenemos en la base y que ya hemos colocado. Ahora la pregunta es, ¿qué cables utilizar? Porque recordad que por aquí van a pasar, en mi caso, 13,3 amperios, que es una corriente bastante alta. Pues la solución es muy sencilla. ¿Recordáis que en la fuente de alimentación eliminamos varios de los cables que nos sobraban? Cortamos los conectores para dejarlo todo un poquito más limpio. Pues estos cables son capaces de llevar hasta 15 amperios, con lo cual son los candidatos perfectos. Con el sobrante, elegís un trocito de cable amarillo y un trocito de cable negro. Vamos a utilizar el amarillo para el positivo, para los 12 voltios, siguiendo la nomenclatura de las fuentes ATX, y el negro para la masa. Cortar dos trocitos de unos 4 centímetros y medio, 4, 4 y medio, 5 centímetros, y esos serán los que soldemos aquí. Yo, para cuando conecto a las clemas, esto lo podéis atornillar directamente a las clemas, sin embargo, a mí me gusta ponerle algunas bornas, porque así la conexión luego es más fácil. Entonces yo, además, le soldaré. En uno de los extremos le pongo una borna de estas. Y esto es lo que luego lo atornillo a la clema, así es mucho más fácil. Y por el otro lado lo sueldo directamente aquí, por arriba, por la parte de arriba, a la base caliente. Ya está terminado. Lo he soldado y aquí ya podéis ver de cerca todos los componentes. ¿Ves? El único LED, la resistencia, los cables con sus terminales. Y le he puesto las etiquetas de 12 voltios y de masa, porque ahora sí que tiene polaridad. Ahora ya, así es como hay que conectarlos para que se encienda el LED. Y ahora vamos a colocar la base para que veáis cómo va y para hacer una primera prueba. Aquí le he puesto también otra pegatina con las polaridades, porque vamos a conectarle aquí los 12 voltios y aquí la masa. Ponemos la base, la ponemos así encima, no, todavía sin poner las tuercas, porque esto lo tendremos que quitar para poner el termistor en los siguientes tutoriales. Y ahora esto también, de momento, temporalmente, estos cables los vamos a poner aquí en sus clemas. Ya están conectados a las clemas. Fijaos lo compacto que queda este cableado. Es mucho mejor ponerlo así en este lado que no ponerlo aquí delante y tirar unos cables largos que salgan hacia afuera. Y ahora ya estamos listos para probarlo. Entonces haremos una primera prueba conectando directamente la fuente de alimentación. Tomaremos estos dos cables, los conectamos aquí a las clemas directamente y lo encenderemos para ver si se enciende el LED y, lo más importante, si la plataforma empieza a calentarse. En el próximo tutorial ya lo haremos esto mismo, pero por software, conectándolo a la electrónica. Ya está conectado y lo tenemos listo para la prueba. Encendemos la fuente de alimentación y podemos ver que el LED luce. Y si ponemos la mano aquí, pues rápidamente ya notamos cómo esto se va calentando.
bastante rápido. Esto ya ya empieza a quemar, ya no puede dejar la mano ahí. Bien, pues esto tiene muy buena pinta. Ya estamos listos para pasar al siguiente microtutorial.